las investigaciones que yo llevo a cabo son con un hongo patógeno que es botrytis cinerea este hongo ataca a cultivos de gran relevancia a nivel mundial pero sobre todo a cultivos muy importantes en andalucía como son el tomate pepino berenjena y el cultivo de la fresa el control de este hongo es eh, con el uso de fungicidas pero tiene la capacidad de desarrollar resistencia al poco tiempo de ser estos compuestos autorizados para su uso. Por ello, en nuestras investigaciones estamos intentando desarrollar nuevos compuestos, nuevas moléculas que sean capaces de controlarlo de una forma más sostenible. La investigación por la que he sido galardonada consiste en desarrollar... Moléculas de ácidos nucleicos, concretamente ARN de doble cadena, que van a apagar o desactivar genes que son importantes para el desarrollo del hongo. Estos ácidos nucleicos los vamos a unir a unas nanopartículas. para protegerlo de las condiciones medioambientales. Una vez que lo aplicamos en la planta, el ARN doble cadena se incorpora en ella. y una vez que el hongo ataca la planta. Llegará un momento que se desactiven los genes con los que hemos diseñado estos ácidos nucleicos. Por tanto, tendremos eh, nuevas moléculas que serían más sostenibles para el control de este hongo y también más seguras para la salud animal y humana.